Vaishnava Thakura Doyara Sagara Eda Shekaruna Kari Omagyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasurumrita Jnatas Mai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtani Stapitanjana Bhutale Soyandrupa Kadamahya Dadati Shvapadam Tikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vaishnavi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, buenas noches, gracias por estar ahí, por querer escuchar sobre el Señor Supremo y por querer mejorar en la práctica en el Sadhana Bhakti. El día de hoy vamos a hablar de los deberes durante el Brahma Muhurta. Entonces vamos a empezar por entender qué es el Brahma Muhurta. Brahma se refiere a la suprema verdad absoluta y Muhurta es un espacio de tiempo, una división en el tiempo que corresponde a 48 minutos. Podemos traducirlo como el tiempo de Brahma, el tiempo de la verdad, el tiempo para conectarnos con lo sagrado, el tiempo para conectarnos con la divinidad. Y este Brahma Muhurta es la primera parte de la mañana junto antes del amanecer, cuando se considera que nuestro prana, nuestra energía vital es más fuerte, porque hemos descansado, hemos tenido un sueño reparador y además de esto podemos concentrarnos mejor, porque la mayoría de personas aún no han empezado su trabajo, no ha empezado el movimiento en la ciudad, no ha empezado el movimiento en la naturaleza, porque la mayoría de personas se despiertan cuando sale el sol. Entonces, antes de la salida del sol hay quietud, hay paz, hay tranquilidad y por lo tanto se considera el momento más auspicioso, más benéfico para practicar la meditación. El Brahma Muhurta es un periodo de 48 minutos que comienza 1 hora y 36 minutos antes del amanecer y termina 48 minutos antes del amanecer. Por ejemplo, el día de hoy, domingo, amaneció en Bogotá a las 5 y 50 am. El Brahma Muhurta entonces aconteció entre las 4 y 14 am y las 5 y 2 pm. El Brahma Muhurta es la penúltima fase o el Muhurta de la noche y se considera el momento más propicio para la práctica de meditación. Por esto, durante miles de años, todos los maestros, todos los practicantes, los yogis de diferentes tradiciones, los sadhakas, han utilizado este espacio de tiempo para practicar meditación. Se dice que todas las actividades espirituales realizadas en este momento se potencian y tienen mayor efecto que las actividades que se realizan en otras partes, en otros momentos del día. Aunque ya sabemos que en relación al canto del santo nombre no hay reglas estrictas ni difíciles para cantarlo. Por lo tanto, si cantamos con la conciencia apropiada, con la concentración, con el respeto apropiado, pues va a haber un beneficio del canto independiente de la hora, el tiempo, lugar y la circunstancia. ¿Qué ocurre entonces en Golok Vrindavan durante el Brahma Muhurta? ¿Por qué es tan importante este espacio de tiempo? Ya dentro de nuestra tradición, dentro de la Rupanuga Gaudiya Sampradaya. Acá entonces vemos a la pareja divina, quienes están en el momento más íntimo y en la parte más íntima de su vilas, de su pasatiempo amoroso. Entonces podríamos decir que en el bosque de Vrindavan, allí se pueden manifestar los diferentes rasas, las diferentes velocidades como Dasya, relación de sirviente, Sakya, relación de amistad, Vatsalya, relación paternal o maternal y Sringar o el amor conyugal. Ya hay más adentro, dentro de este bosque hay un kunya, sí, un bosquecillo, algo más pequeño. Y allí entonces principalmente hay dos tipos de relaciones. El Priyanarmashaka o la relación de los amigos de Krishna, quienes conocen de la vida romántica de Krishna con Srimati Radharani, como Shubal, el principal de ellos, y también pues de las Sakis, de las amigas de Krishna. Y ya más profundo, adentrándonos dentro de este bosquecillo, está el Nikunj. Y en el Nikunj, entonces solamente se permite la entrada a las shakis, pero hay diferentes tipos de shakis,
como Swapaksha, como Tathasta, como Vipaksha, etc. Entonces allí hay Nikunyas en los cuales está Chandrabali, Salvia, Padma, está Nikunyas en los cuales está Radharani, Lalita, Vishakha. Entonces hay diferentes tipos de amigas de Krishna. Y ya más profundo en el Nivrit Nikunya, que es la imagen que estamos viendo en este momento, allí solamente está el señor Krishna, Srimati Radharani y las Manjaris. Rupa Manjari, Vilas Manjari, Kausturi Manjari, Manjulali Manjari, etc. Entonces es el lugar más íntimo, más profundo de los pasatiempos amorosos de la pareja divina. Y durante el Brahma Muhurta ocurre algo que se llama Nishanta Lila. Acá hay los dos primeros versos de la canción, es compuesta por Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj sobre el Mangal Artic. Mangala Shri Guru Gaura Mangala Murari, Mangala Shri Radha Krishna Yugala Piriti. Toda gloria a Sri Guru y Goranga, toda gloria al divino amor conyugal de la pareja divina Sri Radha y Krishna. Mangala Nishanta Lila, Mangala Udaye, Mangala Arati Yagi, Bhakata Hridaye. Toda gloria a su Nishanta Lila, que hace surgir todo lo auspicioso. Toda la gloria a su ceremonia de Artik, que despierta el corazón de sus amados devotos. Entonces, en este momento, ellos están terminando sus pasatiempos, ¿sí? De encuentro, ¿sí? Y pues ellos tienen que despertar para ir cada uno a sus respectivos hogares antes de que amanezca. Y por lo tanto, cuando yo canto el santo nombre en ese momento, entonces yo estoy ayudando a la pareja divina quienes están experimentando gran angustia en el dolor de la separación porque ellos saben que tienen que separarse. Y entonces Srimati Radharani siente gran dolor. Se explica en los libros de nuestros Purvacharyas, de los Rasika Bhaktas, que incluso prácticamente tienen que sacar a rastras del Nivrit Nikunya Srimati Radharani y las Manjaris, y ella prácticamente pierde su vida al sentir que se está separando de su Prananath, del Señor de su vida. Hay algo que se llama la Astakalila Lila, que son las ocho pasatiempos eternos diarios de Sri Radha Krishna en Golok Vrindavan. Entonces, para un practicante que está empezando, se recomienda entonces meditar en una imagen fija, ¿sí? Divyad Vrindarani Akalpadru Madaha, meditar en la pareja divina, quienes están sentados en una sinhasana, debajo de los árboles Kadamba y son servidos por las Sakis y por las Manjaris. Pero ya para un practicante avanzado, quien ya tiene la Dikar, la cualificación para el Raganuga Bhakti, ya no es una imagen fija. Él va a meditar en el Astakalila Lila o en las actividades óctuples, en los diferentes yamas o espacios de tiempo que hace la pareja divina en el mundo espiritual. Entonces vamos a leer sobre el primer yam, que es el que ocurre en este momento del Brahma Muhurta. El periodo que acontece entre las 3 y 22 a.m. y las 5 y 46 a.m. Prartham Yama Kirtanam. Recuerdo a Sri Radha Krishna al final de la noche. Brinda Devi, quien es la que orquesta con Yogamaya, Purnamasi, todos los arreglos para los pasatiempos amorosos de la pareja divina, los atendía junto con las Manjaris y pues ella empieza a sentir dolor. ¿Por qué? Porque sabe que es el momento del amanecer en el cual tiene que despertar a la pareja divina y tiene que haber separación entre ellos. Sin embargo, pues es el deber prescrito de ella, ella tiene que cumplir con su deber. Entonces ella incita a su loro para que ella empiece, el loro empieza a cantar, otros pájaros empiezan también a cantar, por eso es que hay pájaros que cantan antes del amanecer y pues cantan canciones muy agradables para despertar a la pareja divina. Sin embargo, pues la pareja divina están disfrutando aún de su unión amorosa y pues ellos no quieren separarse. Entonces en algún momento, pues ellos tienen que llamar a una mona, Kakati,
Y entonces esta mona tiene que gritar, hacer la voz como similar a un ser humano y empieza a gritar, Yatila, Kutila, Yatila, Kutila. Que pues son la suegra de Radharani, ¿sí? Y la hermana de Abhimanyu, del esposo o supuesto esposo de Radharani. Y entonces pues ahí ya la pareja divina se despierta totalmente y ya tienen que salir de el Nikunj. Entonces allí pues hay separación. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos el Mahamantra en el Brahma Muhurta, nosotros estamos ayudando para que Srimati Radharani pueda mitigar el sentimiento de separación de su amado Señor. Eso es en última instancia muy profundo y muy específico, el sentimiento de poder cantar el santo nombre en el Brahma Muhurta. Bien, después de haber entendido o por lo menos hablado, porque estamos lejos de realizar todo esto, pero por lo menos tener el marco conceptual de por qué es importante cantar nuestros santos nombres, hacer nuestro Niyam Seva en el Brahma Muhurta, entonces vamos a hablar sobre los diferentes pasos que debemos hacer para poder tener un sadhana de buena calidad para empezar el día con bendiciones, para empezar el día sirviendo a la pareja divina y sirviendo a nuestro Guru Varga. Primero, levantarse temprano. Entonces, para poderse levantar temprano, uno tiene que haber tenido una buena calidad de sueño, uno no puede haber comido muy tarde una comida muy pesada y uno pues tiene que haberse acostado temprano, porque si uno se acuesta muy tarde va a ser muy difícil levantarse temprano. Y todo esto requiere disciplina yógica. Por eso el señor Krishna en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, donde él explica el Dhyana Yoga, él dice, no hay ninguna posibilidad de convertirse en un yogi si se come demasiado o se come muy poco, si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Aquel que ha regulado sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar puede mitigar los sufrimientos materiales mediante la práctica del yoga. Va a ser más fácil mitigar el sufrimiento, pasar las pruebas. ¿Por qué? Porque hay una regulación interna, hay una disciplina, hay una vida regulada. Pero aquella persona que no tiene una vida regulada, pues es muy difícil poder superar las diferentes pruebas, sufrimientos que tenga de acuerdo a su karma. Entonces, acá el señor Krishna está dando el consejo para tener una vida balanceada y para que a través de esa vida balanceada tengamos una mente estable, stita pragya, una inteligencia estable y así podamos meditar apropiadamente al cantar el santo nombre. Ahora, acá el señor Krishna no está diciendo unas horas específicas, ¿sí? Por ejemplo, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada en su libro dice, la persona que duerme más de 6 horas está influenciada por la modalidad de la ignorancia. Y pues él da un estándar. Y además de eso, estaba estableciendo templos de formación, Brahmacharya Ashram. Y por otra parte, pues recordemos que él llegó a Estados Unidos a predicar en la época del hipismo. Y en algunas descripciones que él da, y se parecen zombies. Entonces, no se bañan, trabajan, no tienen, están activos por la noche, duermen de día, no hay buenos hábitos, no hay higiene. Entonces, él tenía que dar una pauta para que estas personas se pudieran regular a través de una disciplina monacal. Pero digamos lo que eso fue son instrucciones que se dan de acuerdo a un tiempo, un lugar, una circunstancia específica. Ahora, los Goswamis de Brindavan, algunos comentaristas dicen que dormían 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero debemos recordar que ellos son siddhas, son seres perfectos. Entonces es muy distinto un sadhaka practicando a un ser perfecto. Yo no puedo imitar las actividades de un ser perfecto. Puedo seguir sus pasos. ¿Qué es lo que nos enseñan con su ejemplo? Aprovechar el tiempo y utilizarlo para servir a Dios, no perder tiempo. Pero si yo, por ejemplo, estoy enfermo, pues tengo que dormir más tiempo. Si una mujer está en estado de embarazo de forma natural, su cuerpo va a secretar relaxina y eso va a hacer que sienta más sueño y que tenga que dormir más horas, porque así va a descansar y su bebé va a crecer dentro del vientre. Por lo tanto, hay que entender el Swabhav, hay que entender la naturaleza de cada persona y actuar en concordancia con esa naturaleza. Dentro de la Ayurveda se explica que hay diferentes biotipos: Vata, que está predominada por aire y por éter, Pitta, que está predominada por el fuego, y Kapha, que está predominado por el agua y por la tierra.
Las personas vata, como tienen un sistema nervioso muy sensible y tienden a la alteración del sistema nervioso, son las que deben dormir más tiempo para estar en equilibrio, en balance. Por lo tanto, se recomienda que una persona vata duerma aproximadamente 8 horas por la noche. Una persona de constitución pita, entonces ella tiene más energía, tiene más fuerza, tiene más equilibrio, más balance en el sistema nervioso, más fuego en su organismo y se recomienda en la Ayurveda que duerma un promedio de 7 horas. Y una persona de constitución kapha que tiende a ser robusta o sedentaria o a dormir en exceso, se recomienda que duerma 6 horas. ¿Por qué? Porque si una persona kapha duerme 7, 8, 9, 10 horas, va a subir más de peso y se va a agravar su condición sintiendo más letargia, más pesadez durante el día. Por lo tanto, cada uno, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al medio ambiente, tendrá que mirar qué es lo que necesita dormir para estar bien y despertarse en Brahma Muhurta, qué tanto necesita comer de acuerdo a su edad, a su actividad física, al trabajo que tenga. Y por esto, acá en el Bhagavad Gita, el Señor no está diciendo horas específicas, como en la clase anterior vimos, ¿no? El Hari Bhakti Vilas dice: no cante en exceso, ¿sí? En la japa mala, no cante muy poco. Exceso o muy poco depende de la capacidad de cada uno. No cante muy rápido y tampoco cante muy lento. Entonces, cada uno tiene que mirar este punto de equilibrio y, sobre todo, esto es una carrera, ¿sí? Es una carrera. Que va a durar el resto de la existencia. Esto no son 100 metros, lo que estamos acá corriendo en la conciencia de Krishna, es una carrera de fondo. Entonces, si yo me acelero mucho intentando rendirme precipitadamente, lo más probable es que después quede quemado en mi práctica espiritual. La idea es poder mantener un sadhana y e ir incrementando el sadhana gradualmente de acuerdo a mi capacidad. Cuando yo me levanto, entonces lo primero que hago es dar reverencia a la Madre Tierra. Yo puedo cantar más mantras, vamos a dar un sadhana básico, pues que todos lo puedan hacer fácilmente. Entonces allí, pues yo me inclino, coloco mi cabeza en el suelo y canto el mantra de reverencias a la Madre Tierra. Samudra Bhashane Devi Parvatashtana Mandale Vishnu Padni Namastubhyam Padas Parashams Shamashwamem. Oh Madre Tierra, tú eres Vishnu Patni, eres la consorte del Señor Vishnu. Tú eres el lugar de residencia de todos los océanos. Estás decorada con hermosas montañas. Los senos de la Madre Tierra se asemejan a las montañas. Te pido perdón por colocar mis pies sobre tu cuerpo. Porque es una ofensa, la Madre Tierra, ¿no? Estás colocando los pies encima de tu madre, entonces. Te pido perdón, tengo que colocar mis pies porque soy un habitante de este planeta Tierra, pero yo sé que eres una entidad divina y te pido perdón y te doy mis reverencias y te agradezco porque eres mi madre. Entonces, esto es muy distinto a empezar el día viendo Facebook o escuchando noticias mundanas o escuchando chismes o entonces pensando en los problemas que no has podido resolver. Cambia totalmente la frecuencia de la vibración, cambia totalmente tu conciencia. Después de eso, entonces hay que eliminar las malas, los excrementos. Entonces hay excrementos físicos como la materia fecal, la orina, y hay excrementos sutiles que son los pensamientos que tienen influencia en tamas, en ignorancia. A veces hay pesadillas, a veces hay sueños eróticos durante el sueño, a veces tenemos entidades que nos afectan, que nos perturban durante el sueño. Entonces, es por la influencia tamásica del sueño, la modalidad de la ignorancia y la oscuridad. Tienes que dormir en la oscuridad, no puedes dormir bajo la luz del sol. Por lo tanto, uno tiene que purificar su cuerpo físico y purificar también su mente de esa influencia de tamas al tener contacto con la noche, con el sueño. Por lo tanto, entonces se eliminan las malas. Se eliminan los excrementos y uno toma un baño. Entonces hay diferentes tipos de baños. La palabra snana es baño en sánscrito y hay siete tipos de baños descritos en la cultura védica.
El primero es Varuna Snana, que es la ducha completa. En el Ayurveda no se recomienda, por ejemplo, si las mujeres tienen cabello largo generalmente y se bañan, se duchan completamente, esa humedad entra y genera entonces sinusitis. Por lo tanto, no se bañan la cabeza, o si se bañan la cabeza, tienen que secarse muy bien, igual los hombres que tienen el cabello largo, para que no se genere sinusitis. Pero normalmente, pues Varuna es ducha con agua completa. Partiva Snan significa bañarse usando tierra. Entonces es una práctica que generalmente hacen los Brayavasis. Ellos se botan al suelo en Astanga Dandas y giran hacia la izquierda, giran hacia la derecha y ruedan en la tierra de Braya. ¿Por qué? Porque la tierra de Braya es Chintamani, es de naturaleza 100% espiritual y es una piedra de toque que puede satisfacer todos los deseos espirituales. Acneya Snanan es usar, bañarse usando las cenizas remanentes de un Agnihotra Yagya, de una ceremonia de fuego. Por eso generalmente, entonces, después de hacer el Agnihotra, se mezclan las cenizas de ghee con las cenizas del Agnihotra con un poco de ghee y se coloca un punto acá en el entrecejo. Y así, entonces, estamos haciendo baño con los remanentes de este fuego sagrado. Vayavyam Snan significa usar, bañarse usando el polvo que levantan los cascos de las vacas. Ese baño le gusta mucho al señor Krishna, Goduli. Entonces, tanto cuando él sale por la mañana hacia Govardhan llevando las vacas, como cuando él vuelve por la tarde, vuelve a Brindavan, las vacas, pues imagínense, señor Krishna pastorea 900 mil vacas. Entonces él sale con sus vacas y esas vacas levantan con sus pezuñas el polvo, y este polvo es el polvo de Braya, el polvo de Brindavan, que es sustancia espiritual, y el señor Krishna queda bañado en este polvo y se ve más hermoso. Entonces el rostro del señor Krishna es como una flor de loto azul, y el polen son las pequeñas partículas de polvo que quedan en su rostro, y sus mechones crespos que están acá son como abejorros que están queriendo tomar el néctar de su rostro de loto, y sus dos aretes, entonces cuando él camina se van moviendo y son aretes que quisieran besar las mejillas de Krishna, y las sakis ven desde la distancia esta hermosa imagen y dicen, wow. Mira el rostro de Krishna, parece una flor de loto. Mira el polvo, parece el polen. Mira, entonces los mechones son como abejorros que están rodeando y quieren ese néctar. Y mira esos aretes, qué afortunados son. Están besando las mejillas del señor Krishna. Divya Snan significa baño divino, que purifica tanto el cuerpo externo como el cuerpo interno. Y es el baño que acontece cuando llueve y hace sol de forma simultánea. Mantra Shnam es bañarse utilizando mantras para la purificación. Om Apavitro, Pavitro Va, Sharva Vashtanga, Topi Va. Ahora lo vamos a explicar, en el cual al recordar a Dios me baño, me purifico. Y Manasik es el baño mental. Entonces yo mentalmente voy al Ganges, hago oraciones a Ganga Ma, hago mis abluciones y me purifico. Entonces puedo estar acá en Bogotá, pero si tengo la conciencia, conozco, pues puedo ir al Ganges, puedo bañarme en meditación y purificarme. Entonces, dependiendo del tiempo, lugar y la circunstancia, pues cada uno tendrá que utilizar diferentes tipos de baños. Por ejemplo, uno va en un avión y entonces en el avión no se puede duchar, ¿verdad? Y uno, pues ya es el otro día y uno quiere hacer su sana, entonces ¿qué hace? Pues se juega la boca, que uno sí se puede jugar la boca en un avión, y después entonces hace mantra shnam, hace purificación, baño a través de los mantras, y puede cantar en su mala, cantar el santo nombre. Una persona está enferma, entonces puede hacer manasik snan. Si está muy resfriado, no es aconsejado bañarse, ¿sí? Con agua fría, si está resfriado, se puede empeorar la situación. O dependiendo de la situación geográfica, por ejemplo, en Navadvip ellos se pueden bañar todo el tiempo, está el Ganges, es una tierra con mucho agua, muy bendecida por el agua. Pero en Rayastán es un desierto, entonces allá los brahmanas no pueden bañarse 3 veces al día, entonces pues se pueden bañar 1 vez al día y utilizan mantras para bañarse antes de entrar al cuarto de la deidad.
Entonces, dependiendo del tiempo, lugar y circunstancia, estas reglas se pueden adaptar. Colocarse ropas limpias. Entonces, acá vemos unos brahmanas de las Sri Sampradaya que están usando un dhoti. Y pues allí en relación a la ropa, por ejemplo, la kurta, no sé si saben o no, pero la kurta es una influencia de los musulmanes en India. Realmente en la ropa tradicional en India era el dhoti para tapar la parte de abajo del cuerpo y una dupatta, un chadar para la parte superior. En el libro del Archana Dipika se explica que para adorar la deidad no debería solamente tener dos pedazos de tela y no deberían tener ninguna costura. Es decir, no vas a entrar con saco o con kurta, pero tiempo, lugar y circunstancia. Si yo acá me levanto a las 5 de la mañana a entrar al altar y no tengo nada que me cubra la parte superior, lo más probable es que gano un resfriado, ¿sí? Me enfermo. Entonces, pues yo uso un saco porque estoy en un clima frío y porque en última instancia el Señor Supremo lo que más les importa es el amor o la devoción más que la parte ritualística. Pero si yo estoy en India y estoy en un clima caluroso, entonces puedo simplemente usar el dhoti y no colocar nada en la parte de arriba, porque para un brahmana la vestimenta de la parte de arriba es el cordón brahmínico, por ejemplo. Entonces esto va a depender de la circunstancia, va a depender de la condición, pero es importante tener un espacio para la meditación, una ropa adecuada para la meditación. Si yo me levanto y me siento a cantar mis mantras con la ropa con que dormí, pues esa ropa está sucia, está contaminada. Pero si yo tengo una ropa limpia, si tengo una ropa devocional que utilizo para la meditación, pues esta ropa se va a cargar con esta energía de que es para la adoración del Ser Supremo. Y además de esto, pues en el mundo espiritual, las gopis, los gopas tienen un atuendo, tienen un vestuario, entonces eso también me ayuda a identificarme con mi proyección eterna, sirviendo a los Brajavasis en Sri Vrindavan Dham. Por eso sí tiene un significado, por ejemplo, que las mujeres usen un sari, que los hombres usen el dhoti, que uno use una ropa devocional, tiene un significado y va generando unos samskaras, unas impresiones que te van a ayudar gradualmente en tu proyecto eterno para convertirte en un Vrayavasi. Después de esto, entonces yo me siento en una asana. Entonces, ¿qué es asana? Asana es un tapete que utilizo para la meditación. Y ese tapete es personal, es para sentarme a meditar, no es para otras cosas. Es para sentarme a cantar los mantras, los diksha mantras, el maha mantra, los pranams a los maestros espirituales. Y yo uso este tapete, es personal, y yo me siento hacia el oriente. Entonces hay diferentes direcciones, ¿sí? Generalmente para cantar los mantras yo me siento hacia el oriente. Hacia el nororiente para realizar otras actividades, hacia el sur para realizar otras. Por ejemplo, yo el viernes pasado realicé una ceremonia de fuego y yo estaba meditando en un amigo que partió la semana pasada, Prabhu Gaurangalila, quien fue mi primer maestro de Hatha Yoga y pues lo recuerdo con cariño porque hice mucho servicio con él hace más de 20 años. Y con él fundé el grupo de yoga de la Universidad Nacional que continúa hoy en día después de 22 años. Entonces yo ofrecí esa ceremonia para él y ahí yo estaba mirando hacia el sur. ¿Por qué? Porque el sur es la dirección donde rige Yama. Yama es el superintendente de la muerte. Y yo estaba meditando en que él pudiera tener un nacimiento como un Vaishnava en su próxima vida y que pudiera tener un buen tránsito hacia su próxima vida. Entonces yo medito en el sur, pero cuando yo voy a cantar mis mantras en Brahma Muhurta, medito en el oriente, porque por allí sale el sol y el sol es el señor Krishna, Krishna Surya Sama. El señor Krishna es como el sol, Maya es como la oscuridad. Donde existe el sol no puede existir la oscuridad. Entonces yo medito en la iluminación, que representa el sol, Surya Narayan. Y allí, entonces yo me coloco mirando hacia el oriente
y me siento en mi asana. Allí entonces utilizo un patran. Un patran es un recipiente, ¿sí? Como lo podemos ver allí en la diapositiva. Y en este patran yo coloco agua limpia. No puede ser agua que saqué del baño, de un lugar contaminado, sino agua puede ser de la cocina, por ejemplo, de un lugar que no sea un baño. Y allí entonces, si tengo cordón bramínico, enrollo el cordón en el dedo medio y hago este mudra, Ankusha mudra, que es el mudra que se asemeja al aguijón con el cual se controla un elefante, y toco el agua sin que la uña toque el agua, solamente la yema del dedo, y allí canto un mantra. Si no tengo un cordón bramínico, entonces puedo utilizar también este mudra, y con esta parte del dedo índice toco el agua y canto el siguiente mantra: Gangi cha Yamuni chaiva Godavari Saraswati Narmanda Sindhu Kaveri Yaleshmin Sannidhin Kuru. Oh ríos sagrados Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmanda, Sindhu y Kaveri, por favor háganse presentes en esta agua, porque con esta agua yo me voy a purificar. Después de eso, entonces yo tomo el patran. Acá tengo mi patran. El patran es de uso personal también y no debe ser el patran con el cual uno adora la deidad. Raúl Gorgadar me contó que cuando vino a Colombia mi amado maestro espiritual, de repente sacaron la chamara, el abanico de cola de ya con el cual adoran a la deidad, para abanicarlo a él porque estaba en la costa, en el clima cálido. Y él dijo, eso es de Takurji, eso es de la deidad, no hagas eso para mí. O sea, uno, eso es de la deidad, eso no es para mí. Entonces miren que todo tiene un orden. Entonces no es que yo saco el patrón del altar y lo utilizo para mí y con el mismo oro la deidad. No, tengo un patrón para la deidad y tengo un patrón personal para mi purificación. Entonces acá está el patrón, coloco el agua, canto el mantra y después con el kushi, con la cuchara, llego y tomo agua del patran, ¿sí? La coloco en la mano izquierda, perdón, vierto el agua en la mano derecha y la desecho en el lado izquierdo del cuerpo. Eso lo hago 3 veces. Y mientras que yo hago ese procedimiento, cada vez que tomo agua y la desecho, canto Om Keshavaya Namaha, Om Naranaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Esto es el Ashman. La forma de purificarse simple, porque les estoy dando un proceso simple que puedan practicar en su hogar, que no les tarde tanto tiempo. Ya cuando uno tiene más tiempo y uno va a atender, por ejemplo, una deidad con otro estándar, uno hace el Ashman completo y allí tiene que tocar todas las diferentes partes del cuerpo y cantar todos los mantras del Señor Vishnu. Pero esta es la forma sencilla. Entonces tomo y desecho en el lado izquierdo 3 veces, Om Keshavaya Namaha, Om Naranaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Luego purifico la otra mano, Om Keshavaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Luego coloco agua en la mano derecha, la tomo, Om Keshavaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Como toqué la mano con la boca, vuelvo a purificar la mano derecha, Om Keshavaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, desecho el agua. Luego entonces coloco el agua sobre la cabeza, Om Keshavaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, perdón, Om Keshavaya Namaha, Om Naranaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Y después entonces coloco agua en la mano derecha y hago este mudra y lo coloco acá a la altura del tercer chakra en el ombligo, y allí entonces cierro los ojos, o si tengo la foto impresa o si ya tengo la impresión acá en mi mente, en mi corazón, entonces allí medito en la deidad de Radharaman. ¿Por qué? Porque tiene unos hermosos ojos de loto, grandísimos. Entonces este mantra, tú tienes que meditar en los ojos de loto de el Señor Krishna para que te puedas purificar. Meditas en la deidad de Radharaman Lal. Y allí entonces cantas Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Yatsmaret Pundari Katsam Sabaya Avyantaraha Suchi. Y ahí
Te puspeas, sí, encima de la cabeza con el agua que tenías en tu mano derecha. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Y así entonces quedas purificado tanto interna como externamente. Este mantra significa: así esté purificado, esté impuro o haya pasado por muchas condiciones desfavorables dentro de mi vida material, si logro recordar a la Suprema Personalidad de Dios, quien es Pundarikatsa, quien tiene los ojos como los pétalos de los de un loto, yo me volveré limpio tanto interna como externamente. Después de eso, entonces yo me aplico tilak. Entonces, el tilak es un barro sagrado, viene de diferentes partes, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, usualmente usamos un tilak, ¿sí? Que es Gopi Chandan. Este tilak Gopi Chandan, el lugar en el cual se originó este pasatiempo, Gopi Talaf, que es cerca, cuando las gopis se encontraron en el eclipse solar mucho tiempo después, cuando Krishna se había ido hacia Mathura, hacia Dwarka, se encontraron con él. Quisieron celebrarla, estar juntos, pero entonces Radharani dijo: pero tú eres el mismo Krishna, yo soy la misma Radha, pero no está Brindavan, no está el Yamuna, no están los pavos reales, no está Govardhan, no están los árboles Kadamba, tú eres ahora un rey, entonces yo no hay el estímulo para ejecutar a Rash. Y allí entonces ellos sintieron gran dolor, porque se encontraron después de 100 años, pero no pudieron experimentar su pasatiempo amoroso. Pero por la noche, entonces el señor Krishna se reunió con las gopis, y allí entonces él golpeó el suelo, y entonces allí hizo brotar el Yamuna, y hizo brotar Brindavan, y manifestó. Entonces el Aprakat se volvió Prakat, se manifestó Brindavan y ellos pudieron reunirse por la noche y ejecutar danza rasa. Y la arcilla que sale de ese lugar en el cual se ejecutó danza rasa cuando estaban fuera del Brindavan se llama Gopi Chandan. Pero entonces mira que esta es una Gopi Chandan que uno trae de India y después cuando uno mira por acá en donde la hacen en Varanasi. Mira, Varanasi. Entonces, esto no viene de allá. Por lo tanto, más allá de si es la arcilla exacta o si la sacaste del Yamuna o si viene es un barro del Radhakunda, lo más importante es el sentimiento que tú tengas en el corazón. Es como cuando uno va a Brindavan y te dice: mira, este es el templo donde estuvo el señor Krishna y donde ejecutó este lila. Mira, la mayoría de templos no son los que estuvieron en donde ejecutó Krishna sus pasatiempos hace 5.000 años, porque esas construcciones no duran 5.000 años. Lo único que tú puedes encontrar en Brindavan que 100% hay seguridad de que es así y fue hace 5.000 años es Radhakunda, Shyamakunda, Govardhan, el río Yamuna, eso está allí. Pero de resto, pues con el paso del tiempo se han destruido las edificaciones y de nuevo los Vaishnavas se han reconstruido. Pero ¿qué es lo importante? Entender que en ese lugar el señor Krishna ejecutó sus pasatiempos y los sigue ejecutando por toda la eternidad. Entonces, tienes tilak, incluso pues tú mismo puedes tomar un barro y purificarlo y hacer tu propia tilak si no consigues esta tilak. Por ejemplo, hace unos años estaban prohibiendo que se enviaran tílax en los envíos internacionales, estaba prohibido. Entonces, pues los devotos no tienen tílax, ¿qué hacen? Pues van a un lugar, consiguen arcilla y hacen su propio tílax, cantan los mantras, que es lo importante. La tílax se llama Urdhva Pundra, ¿sí? Está escrito en el Padma Purana que para realizar las actividades ritualísticas, para hacer las ceremonias de fuego, para hacer la oración a la deidad, para dar Harikata, tú debes colocar tilak o si no, se considera inauspicioso. Y si de repente no tienes el tilak, por ejemplo, yo el otro día estaba fuera de mi casa, estaba en Fusagasugá, no encontraba el tilak por ningún lado. Y entonces yo tenía que darles el Harikata a ustedes, ¿qué hice? En meditación me coloqué el tilak con el mantra apropiado. Y pues bueno, de repente no se veía el tilak, pero yo coloqué la tilak. ¿Para qué? Para que pueda decirles a ustedes: miren, yo estoy haciendo esta actividad hoy, un domingo, podría estar en cine, podría estar en un centro comercial, podría estar viendo Netflix, podría estar haciendo otra actividad, pero no, yo me presento como un Vaishnava, como un sirviente de Vishnu, y por eso quiero compartir con ustedes este conocimiento. Eso es lo más importante, ¿sí?
Entonces, el Urdhva Pundra, ¿sí? Urdhva significa hacia arriba, elevación. Por eso la tilak se coloca hacia arriba. Eso es señal de que estás buscando la elevación de tu conciencia, estás buscando la trascendencia. Y la tilak tiene muchos significados, tiene muchos significados. Puede ser, por ejemplo, Brahma, Shiva, Vishnu. Vishnu está en el centro. Un significado ya más rásico, que entonces puede ser, está Radharani, está Krishna, entonces está el señor Krishna y Radharani siempre está a su lado izquierdo y ellos están separados, pero esta es Tulasi Maharani, una hoja de Tulasi y Tulsi siempre hace los arreglos para que Radha y Krishna se puedan encontrar, para que pueda haber existir el avishar, el encuentro de la pareja divina. Hay muchos significados de la tilak de acuerdo a tu bhav, de acuerdo a tu sentimiento, la profundidad. Entonces vas a tener cada vez nuevos y profundos significados y realizaciones en tu vida espiritual. Pero empezamos por los significados básicos, estándar, que son muy importantes. Entonces acá tenemos a su divina gracia, a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, aplicándose la Vishnu tilak. Estos son los nombres del Señor Supremo que se utilizan cuando yo coloco entonces en las diferentes partes del cuerpo la tilak. Entonces yo tomo el barro, lo unto con el agua, hago una masita y cuando ya esté suave entonces coloco la tilak en la frente. Om Keshavaya Namaha. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, iniciación en Diksha Mantras, puedo añadir entonces el Bija Mantra Klim. Klim Keshavaya Namaha. Si no tengo Diksha Mantrams, Om Keshavaya Namaha. Después en el estómago, Om Naranaya Namaha. Después en el pecho, Om Madhavaya Namaha. Después en la garganta, Om Govindaya Namaha. Después en el costado derecho, Om Vishnave Namaha. Y allí con la mano izquierda, porque no puedo con la misma mano derecha, allí, brazo derecho, Om Madhusudanaya Namaha. Hombro derecho, Om Trivikramaya Namaha. Después, de nuevo con la mano derecha, costado izquierdo, Om Vamanaya Namaha, brazo izquierdo, Om Sridharaya Namaha, hombro izquierdo, Om Hrishikesaya Namaha, parte superior de la espalda, Om Padmanabhaya Namaha, parte inferior de la espalda, Om Damodaraya Namaha, y el sobrante que me queda en el dedo, lo coloco en el área donde está la asika con el mantra Om Vasudevaya Namaha. Y así, entonces, estoy recordando los nombres del Señor Supremo, me estoy purificando al cantar los santos nombres del Señor Vishnu y estoy protegiendo todo el cuerpo y recordando que este cuerpo es Krishna Yantra, es la máquina de energía material que he recibido por misericordia de la providencia del Ser Supremo y que la utilizo para servir a la pareja divina. Bien, después de colocar tilak, entonces sentado en la sana, hago Bhuta Shuddhi. Y pues yo puedo utilizar mudra si quiero, puedo utilizar Gyana Mudra, me siento con la espalda recta y medito en el alma, medito en el ser. Entonces, Bhuta Shuddhi hay algo que se llama Pancha Bhuta, los cinco elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Por encima de estos cinco elementos se encuentra la mente, por encima se encuentra la inteligencia, por encima se encuentra el ego y por encima se encuentra el Atman. Entonces, lo que entra al altar es el Atman, ¿sí? Yo adoro desde mi cuerpo interno, desde el alma. Yo no adoro desde los elementos burdos, desde la mente. Lo que ofrezco al Ser Supremo es mi ser, es mi corazón. Entonces acá yo hago Bhuta Shuddhi para purificarme de todas mis upadis, mis identificaciones externas, temporales, mi ego temporal y para realizar mi identidad como sirviente de Dios, mi identidad real, mi swarupa. Hoyiver swarup nitiera Krishnadas, Krishnera tatasta shakti veda aved prakash. Tú eres un eterno sirviente de Dios, ese es tu swarupa. Entonces hay mucha discusión. ¿Cuál es el swarupa de la jiva? Si soy una manjari, si soy una vaca, si soy un loro, si soy una sakhi, si. Uno es muy sencillo. El Chaitanya Charitamrita dice: Hoyiver swarup nitya krishnas. El swarup de la jiva es nitya krishnas, eterno sirviente. Y desde allí, cuando realices eso, se va a manifestar lo otro de manera natural, sin presiones. Entonces, acá yo me siento y medito en este mantra del Bhagavad Gita.
Brahma Bhuta Prashanatma Nasuchati Nakanchati Samasarvesu Bhutesu Madbhakti Lavate Param. Aquel que se sitúa en el plano del Brahman, que realiza que es Brahman, de inmediato se conecta con el Parabrahman, con el Brahman supremo, con la fuente del Brahman, y se vuelve plenamente dichoso, experimenta entonces Atmarama, placer interno, porque sabe que es alma y que el alma es Sachidananda. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada, Nasochati Nakanchati, ni apego, ni rechazo, ni aversión. Él tiene Samasarveshu Bhutesu, ve a todas las entidades por igual, no empieza a ver ahí que este me gusta, que este no me gusta, que este es mi amigo, que este es mi enemigo, que el de esta secta Vaishnava sí es mi amigo, que el de esta otra secta es mi enemigo, no. Samasarveshu Bhutesu, él ve el alma, él ve el ser, él no ve cosas externas. Madbhaktim Lavate Paran, en este estado de conciencia, tú puedes prestar Madbhaktim, servicio a Bhagavan Sri Krishna. El siguiente mantra del Buddha Siddhi, entonces, es un mantra elaborado por Rupa Goswami en su colección de versos de Padyavali, el texto 74. Naham vipro, nacharapatir, napivaisho, nasudro, naham varni, yachagrihapatir, no vanashto, yatirva, kintu prodaya, nikila, paramananda, purnam britamber, kopivartum, pada, kamalayor, das, 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 anudas. Yo no soy un brahmana, un sacerdote, no soy un kshatriya, un policía, no soy un vaisya, un comerciante, no soy un sudra, un obrero, tampoco soy brahmachari, un estudiante célibe, no soy grihasta, cabeza de familia, no soy un vanaprasta, no soy un yati, un renunciante. Entonces, ¿qué soy? Soy el sirviente del sirviente del sirviente del señor Krishna, quien es Gopinath, el más querido de las gopis de Braya. Esa es mi verdadera identidad. ¿Sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque de repente alguien dice, ah, ok, naham vipro, nacharapatir, napivaisho, y de repente, bueno, yo soy grihasta, tengo un niño pequeño, y tengo que trabajar para mantenerlo, pero no, no, yo no soy ni brahmana, ni grihasta, ni nada de eso, yo soy una gopi en el mundo espiritual, y entonces abandono mi hijo, abandono mi esposa, no cumplo mi deber prescrito, eso se llama falgu vairagya o falsa renunciación. ¿Qué explica el señor Krishna en la conclusión del Bhagavad Gita, Moksha Yoga, el capítulo 18 del Bhagavad Gita? Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión uno abandona los suyos, esta clase de renunciación se dice que está en el plano de la ignorancia. Todo aquel que abandona los deberes prescritos considerándolos dificultosos o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Y con este acto nunca se obtienen los verdaderos resultados de la renunciación, del vairagya. O Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en sattva, en la modalidad de la bondad, y esa renunciación purifica el ser. Por lo tanto, mis queridos, mis queridas, internamente yo sé que soy un sirviente de Srimati Radharani, pero externamente, si tengo que cumplir como mi papel como brahmana lo hago, o como vaisya como lo hago, o trabajar en una empresa subordinado que es el papel de un sudra lo hago, y si soy grihasta soy responsable con mi esposa, con mis hijos, me comporto apropiadamente y soy renunciante, entonces cumplo correctamente el dharma, el deber prescrito para un yati, para un renunciante, pero me desapego del fruto de la actividad. Es verdadera renunciación. Entonces hay que entender eso porque esto es algo muy importante y lamentablemente a veces no es bien comprendido. Después entonces de haber hecho Bhuta Shuddhi, identificarme con lo que soy realmente, con el alma, con mi identidad espiritual, entonces si yo he recibido Diksha Mantras de mi guru, yo canto los Diksha Mantras. Si no he recibido los Diksha Mantras, pues no los canto, canto el Mahamantra, ¿correcto? Entonces, acá no voy a discutir los Diksha Mantras. Este seminario yo ya lo he dado en privado para las personas que tienen Diksha Mantras, porque los Diksha Mantras no se revelan públicamente. En el Hari Bhakti Vilas dice: la japa se mantiene en secreto, los Diksha Mantras se mantienen en secreto, el guru se mantiene en secreto, la deidad se mantiene en secreto. En secreto quiere decir en confidencia. Entonces, si acá hay personas que no han recibido Diksha Mantras, yo no me voy a poner a hablar los Diksha Mantras porque yo no tengo autorización para eso. Eso se reciben de un maestro espiritual
Y el maestro entonces te entrega el conocimiento de cómo cantar apropiadamente los Diksha Mantras y los diferentes procesos dentro de Diksha. Yo lo expliqué el viernes antepasado en la clase del Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, mantra artha chintan, tengo que meditar en cada una de las sílabas del mantra, las palabras del mantra. ¿Sí? Ni así tengo que ubicarme en los pies del loto, de la deidad, prapapti, los diferentes procesos dentro del Diksha. Entonces acá vemos a Subinagraja hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada cantando los Diksha Mantras en el Upavita, en el cordón sagrado, y allí entonces se meditan los Diksha Mantras. Entonces mira que para cantar el santo nombre no hay reglas estrictas ni difíciles. Yo puedo, por ejemplo, no haberme bañado porque tengo gripa y pues simplemente me purifico, canto Om Apavitro, cojo mi japa y puedo cantar la japa. Pero para cantar los Diksha Mantras, allí sí se requiere el baño, las tilaks, la purificación. Si lo hago para el Maha Mantra, es muy bueno, pero no es obligatorio. En cambio, para los Diksha Mantras, sí hay reglas específicas de tiempo, lugar y circunstancia. Por eso se requiere un adhikar para ser brahmana o un adhikar para recibir Diksha Mantras y se requiere un conocimiento ya muy específico para poderlos cantar de manera apropiada. Después de cantar el Diksha Mantra o después de hacer el Bhuta Shuddhi para las personas que no han recibido Diksha Mantras, entonces viene la meditación en el Guru Parampara. Y allí yo agradezco a los maestros espirituales que me han entregado este conocimiento sagrado del servicio devocional. Y entonces yo empiezo con el mantra en el cual yo agradezco porque el Guru ha eliminado la ignorancia de mi mente, de mi corazón y me ha entregado Divya Gyan, conocimiento divino. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Shalakaya Chatsuru Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando yo me encontraba en la oscuridad de la ignorancia. Y después de esto hago Mangala Charam. Entonces, Mangala significa auspicioso. Mangala Charam son oraciones para que nuestra vida sea auspiciosa, para que nuestro sadhana sea auspicioso. Vandeham Sri Guru Sri Yutapada Kamalan Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupan Sagrayatan Sahaganar Agunatantam Sajivan Saduitan Sabadutada Parijana Sahitasi Krishna Chaitanya Devansi Sirada Krishna Padadam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies de loto de mi Guru Pada Padma, de mi maestro espiritual. Ofrezco mi respetuosa reverencia a todos los maestros espirituales, a todos los preceptores Vaisnavas, a todos los sadhus. Ofrezco mis pranams a los pies de loto de los sastras gurus, Sri Rupa Goswami, su hermano mayor Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami. Ofrezco mi respetuosa reverencia a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien vino con sus parikar, con sus eternos asociados. Ofrezco mi respetuosa reverencia a Nityananda Prabhu, a Advaita Acharya. Luego ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Sri Radha Govinda y a las gopis encabezadas por Lalita y por Vishakha. Entonces ahí se dan cuenta cuál es el kram, la secuencia en la meditación. Ofrezco mi respeto a mi guru, a mi Paran Gurudev, a los Vaishnavas, a los Goswamis, a el Panchatatva y finalmente a la pareja divina y a sus asociados íntimos. Sri Vaishnava Pranam, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhyo Vaishnava Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los devotos Vaishnavas del Señor, quienes están llenos de compasión por las almas caídas y son Kalpataru, árboles de deseos capaces de satisfacer los anhelos espirituales de todas las entidades vivientes. Y allí entonces empiezo a meditar en mi Guru Parampara. Yo acá pues tengo a mi maestro espiritual, el pranam de mi maestro espiritual, pido disculpas, ¿por qué? Pues porque cada uno de pronto tiene otro maestro espiritual, entonces acá simplemente ustedes meditan en su maestro espiritual iniciador. Yo medito en mi maestro espiritual, en mi Paran Gurudev y como pertenezco a la honorable Sampradaya fundada por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, por Srila Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Parivar, entonces canto los mantras de ese linaje. Si tú perteneces a otra Sampradaya, Gadar, Parivar, Advaita Parivar, Nityananda,
Parivar, entonces cantas los mantras de tu linaje. Namacharya Varejava Nishpa Somurtaye Guru Sevaika Nistayava Vaishnavanam Priyadacha Patitanam Samudharta Bhavapurna Reverencio muy exaltado Acharya, quien ha tomado refugio en Srila Bhaktivedanta Bodh Maharaj, o también quien ha tomado refugio en el bosque de Vrindavan. Quien es muy querido por todos los Vaishnavas, quien es el salvador de los caídos, quien sirve a Radha a través de sus hermosos kirtan, los cuales están llenos de éxtasis espiritual. Me inclino ante mi Guru Pada Padma, Srila Gopananda Bodh Maharaj. Después medito en mí, Paran Gurudev, en el Guru de mi Guru. Radha Madhava Pada Padma, Rasikandru Panuga Sarvada, Sri Chaitanya Matanusara, Charitam Prayam, Paribraya Kanir, Diste. Rasaraya Hrita Jitaya Kunyeva Santan Mudha Srimatam Pranatasmin Bhakti Hridayam Bhaktiavana Kyan Gurum. Yo me inclino ante Srila Bhakti Hridayam Maharaj, quien sirve los pies del loto de Sri Sri Radha y Madhava, quien es un fiel seguidor de las enseñanzas de Rupa Goswami Pad, quien enseña la doctrina de Sri Chaitanya Dev, quien es un sabio predicador y vive eternamente en la arboleda de aquella que es la más querida a Rasaraj Sri Krishna. Él tiene su lugar permanente en el Nibrit Nikunja, en un lugar llamado Madhamohanchora, en Sri Vrindavan Dham, allá cuando ustedes vayan a Vrindavan. Entonces sería yo muy complacido, me daría mucha felicidad si ustedes toman el darshan del Vayan Kutilla de mi Paran Gurudev, si la actividad de Maharas. Después de eso, entonces meditamos en el Param Param Gurudev, que es Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine. Yo ofrezco mis respetos a Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, quien es muy querido al Señor Krishna. ¿Por qué? Porque él ha tomado pleno refugio en sus pies de loto. Sri Varsavanavideyi Dayitaya Kirpatavye Krishna Sambandha Vigyana Dayine Prabhave Namaha. Yo ofrezco mis humildes reverencias a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quien es muy querido por Srimati Radharani. Él es un océano de misericordia y nos otorga generosamente nuestro Sambandha Gyan, el conocimiento de nuestra relación con Radha y Krishna. Srila Gorgichordas Babaji Maharaj. Namo Gaura Kisoraya Saksal Bairagya Murtayevi Pralambara Sambode Padambuyaya Te Namaha. Ofrezco mis reverencias al amado maestro de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada llamado Gorgichordas Babaji Maharaj, porque él es la personificación de la renunciación. Él es un océano de amor puro saturado por Vipralamba, Vipralambara Sambode, por profundos sentimientos de separación por la pareja divina. Por lo tanto, yo me postro a sus santos pies de loto. Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Shakti Sorupaya Rupanuga Varayate. Yo ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Sachidananda Sila Bhaktivinoda Thakur. En su forma eterna, consciente y bienaventurada, él ha sido bendecido por Gadadhar Pandit, por la potencia interna de Gauranga Mahaprabhu. Kaurabhir Bhava Umestuanir Destasakya Napriyaha Vaishnava Sarva Omastri Te Namaha. Yo ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Sri Jagannath Das Babaji Maharaj, quien es muy exaltado entre todos los Vaishnavas. ¿Por qué? Porque personalmente él verificó el lugar de nacimiento de Gauranga Mahaprabhu. Él estableció el Yogapit en Mayapurtam. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenabhutale Swayan Rupaka Mahyanda Tishva Padantikam. Oh, Sila Rupa Goswami Prabhupada, tú has establecido en este mundo material el Manovistan, el deseo de Srimad Mahaprabhu. ¿Cuándo yo podré tomar refugio en tus santos pies de loto? Y mis queridos, mis queridas, hasta acá llego. Yo personalmente canto unos 30, 40 mantras más, pero no quiero hacer muy extensa esta conferencia. Cada uno, de acuerdo a su capacidad, entonces puede meditar en las diferentes deidades de los Goswamis, puede meditar en los diferentes lugares sagrados, puede meditar en más personalidades de el Guru Parampara, puede meditar en Sri Gopesh Bar Mahadev, puede meditar en los siete templos principales de Vrindavan.
Esto es un conocimiento ilimitado. Pero pues cada uno de acuerdo a su capacidad. Yo también les estoy dando un sadhana que puedan hacer de forma práctica, que no les ocupe tanto tiempo, porque sé que muchos tienen que trabajar, tienen muchas actividades. La mayoría de las personas que me acompañan son grihastas, entonces yo sé que no pueden dedicar 3 horas, 4 horas a un sadhana por la mañana. Pero cada uno de acuerdo a su capacidad práctica. Yo he visto personalmente a Srila Bhaktivedanta Bodayan Goswami Maharaj. Él se levanta a las 3, 3 y media de la mañana y empieza a hacer su sadhana, se purifica, se sienta en la asana y dura más o menos solo cantando pranams 2 horas. ¿Sí? Canta los pranams prácticamente de todos los discípulos principales de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Y ahí dura como 1 hora solamente glorificando a los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Entonces, de acuerdo a la capacidad, tú practicas, sinceramente, de corazón. Después de que has glorificado todo, entonces el Guru Varga, los maestros, has agradecido porque a través de ellos ha descendido, sí, la misericordia, el Guru Kripa ha permitido que descienda, Bhagavan Kripa, la misericordia de Bhagavan a tu vida. Entonces allí vas a cantar en tu Japamala, en tu rosario de meditación. Ahí tenemos la hermosa foto de Krishnadas Babaji, un amado, asociado, eterno, decirlo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien era muy absorto en el Kirtan y en el Bhajan, y pedimos sus bendiciones para que podamos volvernos absortos en el canto del santo nombre. Entonces, antes de empezar a cantar en la mala, cantamos el Pranam del Panchatattva Mantram y meditamos en el Panchatattva. Panchatattva Makam Krishnan, Bhaktarupa Swarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhakta Shaktikam. Yo ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, manifestado como el Panchatattva, Bhaktarupa Mahaprabhu, Bhakto Swarupa Nityananda Prabhu, Bhaktavatar Advaitacharya, Mahavishnu y Sadashiva juntos, Bhakta, el devoto, Srivas Pandit, y Bhakta Shakti, la energía interna del señor Chaitanya, que es Gadadhar Pandit o Srimati Radharani en el mundo espiritual, en Golok Dham. Después de esto cantó el Pranam del Mahamantra. Sudita Srita Janarti Rasaye Ramachit Ganashu Kasarupine Namagokula Mahotsavayate Krishna Purna Vapushe Namo Namaha. Oh Krishnanam, oh Harinam. Por favor, manifiéstate en mi corazón en tu forma original y plena. Tú destruyes los sufrimientos de quienes se refugian plenamente en ti. Tú eres la personificación dadora de placer trascendental. Tú eres la esencia del festival de amor que ocurre en Golok Dham y eres omnisciente. Yo ofrezco mi pranam, mis respetos una y otra vez. Y después de eso, entonces, tú colocas tu mala, tu rosario de meditación sobre la cabeza y allí cantas. Allí Muktada Kulairu Pashamanam Paritu Anstuams Harinama Sam Srayami. Oh Harinam, yo me refugio por completo en ti. Tú eres adorado por los grandes sabios que han alcanzado la liberación. Las uñas de tus pies de loto son adoradas por el brillante resplandor que emana del collar de perlas conocido como los Upanishad, que son la joya entre todos los Vedas. ¿Por qué? Pues la sección Upanishad es la sección más esotérica de los Vedas que trata sobre el Brahman. Y después de cantar entonces estas oraciones del Namastakam, allí yo medito en la pareja divina y en el significado del Mahamantra. Entonces allí tengo que situarme a los pies del loto de la pareja divina. Y recuerdo, la palabra Hare es el vocativo de Hara y se refiere a Srimati Radharani. Órate, es una invocación. Órate, por favor. Acá estoy. Dame servicio. Krishna, oh Krishna, tú eres el supremo atractivo. Eres Shyam, el de complexión oscura. Rama, oh Radharamana, tú das placer a Srimati Radharani. Tú eres Prananath, la vida de Srimati Radharani. Y después de colocarme a los pies del loto de sus señorías, entonces yo. Con el Vyaksara Mudra, este mudra que se utiliza para cantar,
para contar cuando tú cantas los Diksha Mantras o acá el Panchatattva Mantra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me devuelvo. Y después 11 y 12 y empiezo donde terminé. Ahí empiezo de nuevo. Estos dos falanges, por ser contaminadas, no se tocan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me devuelvo 11 y 12. Y de nuevo empiezo, termino y empiezo en el mismo lugar. Allí entonces canto 12 veces el Panchatattva Mantra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vaishnava Gaura Bhaktavrinda. Y después de que termino de cantarlo 12 veces, entonces allí me dedico a cantar en mi mala. El monte sumero, la parte más gruesa de la mala principal, es Radha Krishna, la pareja divina. Por ahí yo no paso, no paso por encima de ellos. Entonces, termino una ronda, medito en la pareja divina y ahí doy la vuelta y otra vez canto hacia el otro lado. Y, por ejemplo, muchas personas en ISKCON cantan el Panchatattva Mantra cada vez que terminan una ronda. Pero en la mayoría de Vaishnavas, de diferentes sampradayas, en el Gaudiya Mada, en otras sampradayas, incluso también he visto que ellos solo cantan el Panchatattva Mantra al inicio. De resto, cantan solamente el Mahamantra, porque ese es el Bhav es la pareja divina. Entonces allí me concentro en servir a la pareja divina a través del canto del santo nombre y canto entonces la cantidad de japas que pueda cantar con atención, con respeto, de acuerdo a mi adhikar y de acuerdo a la instrucción que me haya dado mi maestro espiritual. Claro está que si ustedes han recibido otras instrucciones de sus gurús, entonces por favor tengan en cuenta lo que yo les han dicho. Yo simplemente pues estoy mostrando algo de lo que he recibido de mis gurús y algo de lo que amorosamente ha compartido con nosotros Srila Bhakti Udbhava Goswami Maharaj, que recibió directamente su maestro espiritual Srila Bhakti Brahmapuri Maharaj, quien es considerado por todos los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta como un Mahabhagavat, como un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios y como el epítome, la personificación del verso Trinada Pishu Nishena Tarora Pisa Hisuna Amanina Manadena Kirtaneya Sadahari, la humildad personificada. Entonces, ese es el éxito del arte del sadhana, desarrollar humildad y desarrollar un sentimiento de amor puro en el corazón por la pareja divina a través del canto del santo nombre. Mis queridos, mis queridas, si ustedes cantan el santo nombre, teniendo en cuenta estas recomendaciones, que como les digo, para cantar Harinam no son obligatorias, no hay reglas estrictas ni difíciles para cantar el santo nombre, pero sí nos ayudan a concentrarnos mejor, a cantarlo mejor. Yo considero que el canto de mi santo nombre ha mejorado mucho desde que empecé a hacer este sadhana. He tenido más fuerza, he tenido más concentración, he podido apaciguar un poco la mente y poder escuchar más el mantra cuando canto. Entonces, si tenemos esta mística, estos mantras, estas bendiciones del Guru Varga, entonces va a ser más fácil poder cantar, como dice acá Sila Rupa Goswami. Syat Krishna Nama Charita Disita Pyavidyam Pito Pataptarasana Syana Rochikanu Kintuadarat Anudinam Kalusaiva Yusta Swatvikramat Bhavatitat El santo nombre, la personalidad de los pasatiempos y las actividades de Krishna son trascendentalmente dulces, maduram, como el azúcar candy. Pero el que está infectado por ictericia, entonces por la avidia, por la ignorancia, no puede saborear el dulce, todo le sabe amargo. Pero, Kintu, Adaram Anuditam, si tú cantas el santo nombre con respeto apropiadamente, si tú cantas el santo nombre Anudinam diariamente, te tomas esta medicina de Sri Harinam, entonces gradualmente te vas a curar de la ictericia, de la avidia. La enfermedad se va a erradicar y vas a experimentar la dulzura del santo nombre, que no es distinto de Krishna mismo. Entonces, recordemos el consejo del Hari Bhakti Vilas
para una yapa de buena calidad. Manaha, Samhara, Nam, Saucham, Maunan, Mantrartha, Chintanam. Avya, Gratuam, Anirvedo, Yapa, Sampati, Hetava. Mana, Smaranam, concentrar la mente. Todo esto que les expliqué hoy es para concentrar la mente. Que si yo cojo la yapa y me voy por ahí por el parque a caminar, me voy al Transmilenio, me voy a un centro comercial cantando Hare Krishna, estoy cantando desatentamente, estoy cometiendo Nama Parat, canto desatento. Pero si yo me siento en mi asana, coloco enfrente la foto de mi Gurudeva, coloco las deidades, mi Ishtadevata, me purifico con el Ashman, hago Uta Shuddhi, canto los mantras de los gurús, seguro que voy a poder concentrar más la mente. Se los aseguro. Sauchanan, limpieza, pureza. Maunan, silencio, quiere decir cuando estoy cantando es cantando, no viendo el celular, no hablando con otros, no yapas sociales, eso no existe, silencio. Por eso los sadhus, ellos cantan recluidos en un vayan kutilla. No van a ver sadhus profundos, no van a ver rásicas que están cantando ahí hablando con todo el mundo, ellos tienen un vayan kutilla. Entonces en Brindavan tú ves el vayan kutilla de Rupa Goswami. Sí, va a ser el vaya en Radhakunda el vayan kutilla de Srimati Yajnavalokiteshvara. En Navadvipa vas a ver el vayan kutilla de Gorkhichordas Babaji Maharaj. Vas a ver los vayan kutilla en donde ellos se concentraron a cantar el santo nombre. Mantra Artha Chintan. Meditar en el significado del mantra, de cada palabra del mantra. Avya Gratuam. No cantar apresurado. No hay afán porque esto es el deber eterno del alma, Jiva Dharma, no te afanes porque esto lo vas a hacer por toda la eternidad, deja de correr apresuradamente, ¿sí? ¿Para qué te pones a cantar? ¿Cuál es el afán? ¿O qué? ¿A quién quieres demostrarle que ya terminaste tus rondas? ¿A tu ego? ¿A los demás? Para que digan, wow, qué bueno, canta mucho, sí, felicitaciones, es un gran devoto. Eso no va a garantizar nada. Lo que garantiza es el BAF, el sentimiento, la aulian, la codicia que tengas por servir a Radha y Krishna. Eso es lo que va a garantizar el éxito en tu práctica. Anirveda, no sentirse abatido, no perder el ánimo. De repente, hoy mi yapa fue de mala calidad, estoy distraído, estoy perturbado. No te preocupes, mañana va a ser un día mejor, te lo aseguro. Pero no pierdas la fe, porque Abhinatuam Namanamino, no hay diferencia entre Krishna y el santo nombre. Y cuando tú cantas el santo nombre, te estás asociando directamente con la pareja divina. Om Agyanati Miranda Sya, Gyanan Gyanasha, Lakaya, Chasuro Militan, Yanatasmai, Sri Gurave Namaha.